Frente a frente. Tú sabes, ahorita la tendencia de electromovilidad es obviamente, ¿no? Para todo el mercado. Por eso queríamos aprovechar nuestra tecnología más segura, ¿no? Y también con lo mejor rendimiento, la mayor seguridad para mejorar un sistema de transporte que sea sostenible. Ese es nuestro plan principal, ¿no? Que aprovechar esta tecnología para beneficiar más de clientes de gobierno que cuida ambiente. Para este producto articular eléctrico en línea 3 con Metrobús y también con operadores MIUSA de ATO, con este producto nosotros preparamos 3 años, imagínate, ¿no? Queremos traer un producto con más confiabilidad y durabilidad y tecnología y mejor postventa. Por eso preparamos este producto 3 años y luego traemos Nitemo, ¿no? Y luego tú sabes, por la prueba de 9 meses y logramos un pedido de otros 9 más, ¿no? Por la confianza del cliente a nosotros, ¿no? Este año aceptamos y recibimos orden de compra para más de 50 autobuses más de este tipo de articulado eléctrico con piso A que va a circular en línea 3. Siempre el primer paso es muy importante y también muy difícil, ¿no? Yo creo que por la presentación de nuestros trolebuses, ¿no? Circulando en toda la calle Ciudad de México, yo creo que es un beneficio a nosotros y también una influencia a nuestra marca, y también por lo articulado que circulando en línea 3, yo creo que nos ayuda mucho por entrar y por ganar a la licitación de RTP, porque ello exige también la mejor calidad, ¿no? Con mejor rendimiento y postventa. Justamente que por la presentación de YouTube, físicamente en Ciudad de México los produces, ¿no? Y articular eléctrico, por eso logramos la confianza del cliente, ¿no? Es la mentalidad, por la idea. Justamente para este producto ya tenemos, ¿no? Por eso podemos aprovechar la ventaja que tenemos y ofrecer un mejor producto, un mejor servicio a RTP para beneficiar más los ciudadanos de México. ¿Sabe? La colaboración con el cliente no comienzo con la comercialización, pero yo creo que a largo plazo es postventa con el cliente para garantizar la operación de la flota. Justamente, tú sabes, para la marca extranjera, ¿no? Hay un problema de postventa, ¿no? Con eficiencia, con atención, es muy importante. Para Yutong, nuestra filosofía de operación siempre es adelantado la postventa. No hay postventa, no hay ventas, ¿no? Siempre juntos. A veces, ¿no? Cuando negociamos o comercializamos con un cliente, juntos con el servicio. Por eso hay un dicho en términos de Yutong: no hay servicio y no hay ventas. Por eso queríamos ofrecer un servicio confiable a nuestro cliente, personalizado a nuestro cliente, con mayor atención, con mayor eficiencia de trabajo para postventa y canalizar la operación siempre. Es canal. Frente a frente.